Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Nos hemos vuelto muy materialistas, todos, absolutamente todos. Tal vez demasiado. Hemos perdido nuestro sentido espiritual y nos hemos vuelto extremadamente materialistas. Lo cierto es que viviendo en un mundo material no podemos ser de otra manera. Pero perder el sentido a la espiritualidad es algo que no debemos hacer. Tenemos que encontrar un equilibrio entre el espíritu y la materia. Conseguir dicho equilibrio nos proporcionará felicidad y placer y todo aquello que queramos en la vida. Si vives en un mundo material y eres demasiado espiritual, lo material te faltará. Pero si vives en un mundo en el cual eres demasiado material y te falta lo espiritual, verás que careces de cosas importantes que te llenen realmente. Es importante encontrar el punto medio o la vía media, el equilibrio entre ambos platos de la balanza. Este mundo material ha hecho que cuando visitamos monumentos o vemos ciertos iconos o nos muestran ante nuestros ojos extraños mensajes, digamos con formas más o menos difusas, nos perdamos en el sentido material. Realmente las formas o los signos tienen un significado muy profundo. Siempre lo he dicho, la simbología o los símbolos son una especie de fichero comprimido, un zip, un RAR. Son ficheros o son imágenes que almacenan un mensaje muy profundo. Perder ese mensaje profundo y quedarnos en la anécdota de la forma sería un grave error por nosotros. Es importante recuperar el conocimiento perdido de aquella simbología. Esa simbología se ha utilizado en ocasiones para el bien y para el mal. En algunos momentos, con coger el símbolo y girarlo 180 grados, o sencillamente girarlo 180 grados, o sencillamente mostrar una imagen especular del mismo, basta para convertir algo que funcionaba para el bien, convertirlo en algo que funcionaba para el mal. Eso ocurre con la esvástica. La esvástica original era un símbolo de buen auspicio en el Tíbet y, sin embargo, fue girada en siniestro ademán por las tropas de Hitler, por Hitler y su staff, por supuesto. Hoy vamos a hablar de un ancestral símbolo, un símbolo que muchos han identificado con el pueblo de Judá, con el pueblo judío. En realidad, aunque ellos lo utilizan, no son ellos los originarios de la creación de este símbolo. No se pueden hacer propietarios de ese símbolo sencillamente porque no fueron ellos los que lo diseñaron primero. Estoy hablando de la llamada estrella de David. Hoy vamos a hablar de la estrella de David. Es un ancestral símbolo, formado por dos triángulos equiláteros, invertidos 180 grados. Ese símbolo, la estrella de David y sus dos triángulos, tienen una fuerza, un poder, una energía que es emanada por sus vértices. Todas las formas verticiales emanan energías. Las esquinas de vuestras casas o los ángulos de vuestras oficinas o aquellos sitios cuando os encontréis en formas fuera de lo que pudiéramos denominar formas biológicas, están plagadas de energías y en pocas ocasiones negativas. Por eso hay ciertas casas que son realmente difíciles de habitar, porque sus esquinas son demasiado angulares o tienen demasiadas formas rectas y esquinas que producen un malestar en no pocas personas. Pero vamos a centrarnos en la estrella de David. La estrella de David, como ya he dicho, está formada por dos triángulos. Esos dos triángulos representan la energía negativa y la energía positiva. Representan lo masculino y lo femenino. Representan la creación y la acción. Es la dualidad universal lo que representan. Es un símbolo ancestral. Luego hablaremos de su historia. Como ya he dicho, son los vértices lo que hace que la energía emane de esos sitios. Cada triángulo está formado por dos puntos de emanación y uno de asimilación. Son dos puntos que emanan energía y otro punto que asimila energía. Cada triángulo, como ya he dicho, tiene tres puntos divididos en dos partes. Y vamos a explicarlo. En el caso del triángulo femenino, el punto de asimilación es el inferior,
es el llamado triángulo invertido. La energía es asimilada por la parte inferior y emana por la parte exterior, en los vértices superiores. Cuando hablamos del triángulo masculino o el triángulo activo, también está dividido en emanación y asimilación, siendo el vértice superior la asimilación y los dos inferiores la emanación. Por esos puntos es por donde sale la energía. Algunos pensaréis que en qué me baso. Si os fijáis detenidamente y observáis el Sol, veréis que en el Sol existen dos triángulos invertidos, equiláteros, perfectos. Y sobre los vértices de emanación es donde emanan las eyecciones solares. Siempre e indefectiblemente en esos vértices, como podéis ver en la imagen. Se desconoce el origen de la estrella de David, es tan antiguo que se ha perdido en la noche de los tiempos. Se encontraron representaciones de la estrella de David en la antigua Sumeria. Yo sé que muchos de vosotros pensáis que la estrella de David es el símbolo por antonomasia del pueblo judío, y más concretamente de la estirpe de David. Pero lo cierto es que las primeras representaciones de la estrella de David dentro del pueblo de Judá, o dentro de sus sinagogas, no aparece hasta el siglo III. Anteriormente no había referencias de dicho símbolo. Podemos pensar que ese símbolo procede del estudio de la Cábala, pero las primeras referencias cabalísticas se remontan a España en el siglo XII, concretamente en la zona de Aragón, algo que muy pocos saben, cuando los judíos sefardíes estaban firmemente asentados. Tenían una próspera colonia dentro de Aragón y se diseminaron. Allí se creó la Cábala, pese a lo que muchos piensan de que la Cábala se creó en la ciudad de Cábala. No, se creó en Aragón hace mucho tiempo. Vamos a centrarnos en la estrella de David. Como ya he dicho antes, podemos pensar que no es judío, como ya os he dicho, porque el símbolo judío, el que ellos han utilizado históricamente, ha sido ni más ni menos que el candelabro de los siete brazos, cuyo nombre es la menorá, y que ha sido representado en el arco del triunfo de Tito, siendo transportado por tropas romanas cuando conquistan Jerusalén. Vamos a centrarnos en esas religiones o ese conocimiento ancestral que parece ser que tenía la estrella de David como eje fundamental o como eje importante. Todas las religiones han adoptado a la estrella de seis puntas, algunas de ellas sin conocer realmente qué sentido o qué poder albergaba. Incluso la masonería, si os fijáis detenidamente, veréis cómo la masonería ha sabido ocultar perfectamente la estrella de David. Incluso en su principal anagrama ha colocado en el centro una G. Esa G, algunos dicen que se refiere a Dios. Lo cierto es que esa G significa la forma sagrada de la espiral áurea, un patrón universal con el cual todas las cosas se crean. Los masones de alto grado lo saben, por supuesto, y vosotros ahora. En realidad, la estrella de seis puntas significa el equilibrio, la perfección, el bien y el mal, el equilibrio de esa balanza, la armonía, la vida media, que decía Buda, el camino medio. Es un símbolo curioso porque no puede ser reflejado, queda de igual manera, ni rotado. Si lo giramos 180 grados, también queda de igual manera. Con lo cual, su poder siempre está en equilibrio y puede ser utilizado para unos fines o para otros. También otros símbolos, como por ejemplo el cuadrado, tienen esa propiedad. Por contra, otros como el pentagrama, cuando se le hace girar, se convierte en un símbolo negativo. Y cuando se pone realmente vertical o en su forma original, es un símbolo positivo. Algunos invirtiéndolo, creando una imagen especular, se modifica su significado. Llevar puesta una estrella de David significa armonía, calma, significa
calma en los momentos de tensión, mantener el temple. Significa riqueza frente a la pobreza y mesura frente a la riqueza. Portar una estrella de David, por ejemplo, como la que podemos ver aquí, esta de aquí, es ese significado. Es un símbolo que ya muy pocos llevan, ni siquiera escondido. Pero realmente atrae ese tipo de energías. Si te acercas a ellas, esas energías se acercan a ti. Existe ese magnetismo. En otras culturas, la estrella de David ha sido representada de muy diversas maneras. Ellos también creían en ese tipo de ideología y de movimientos. Por ejemplo, los budistas lo representaban con el yin y el yang. Otro tipo de religiones como el Tao también, taoísmo. Los fenicios lo representaban con el ave fénix, su constante renacer y morir. Nacer y morir, nacer y morir, un ciclo eterno. Ambas, la dualidad, como vemos. En la mitología griega estaba representado como Prometeo. Prometeo que se enfadó con los dioses. Los dioses se enfadaron con Prometeo debido a su gran astucia. Prometeo era muy astuto. Y como castigo los dioses le dejaron ciego. Y le obligaron a empujar perpetuamente una roca a una gigante montaña hasta su cima. Para que después fuese rodando nuevamente hasta el valle, desde donde lo tendría que recoger y nuevamente subir hasta la cumbre. Y así indefinidamente. Como vemos, se parece bastante al mito de los fenicios, del ave fénix. El luciferismo representa al ángel caído con aquel ser divino que cae a la tierra y cuando toca la tierra renace con sus poderes y vuelve al cielo para nuevamente caer al ser castigado y nuevamente renacer. El luciferismo, cuyo nombre indica, es el portador de luz. Y acordaos que Prometeo fue castigado por entregar la luz, entregar el fuego a los humanos. Como vemos, las semejanzas son totales, absolutas. En el antiguo Egipto utilizaban otro tipo de similitudes. Utilizaban el antiguo Set y Horus, siendo Set representado por el sol y Horus por la luna, lo masculino y lo femenino. Horus y Set, con su rotación, crean también ese ciclo de armonía entre ambas fuerzas, lo creador y lo activo. También uno trae la luz y otro trae la oscuridad, como el mito de Prometeo y el de Lucifer. El hinduismo lo representa con una rueda de cuyo carro porta el significado de la muerte y el renacer, muerte y renacer constantemente, una rueda que se dirige por un camino o un sendero que no tiene fin. Vemos que portar una estrella de David no significa que seas judío, o hinduista, o islámico. No. Significa que te identificas con el equilibrio, con la vía media. Y eso que portas, ese icono, hace que atraigas esas fuerzas de equilibrio. Recuerda, si tienes pobreza, traerás riqueza. Si tienes amor, traerás mesura. Y si tienes desamor, traerás amor. Todo buscará y encontrará un equilibrio que os dará la felicidad a vuestras vidas. Ese símbolo es importante. Si en algún ámbito de tu vida estás desequilibrado, portar una de esas estrellas es una buena idea. Mejorará un punto negro que tengas, sea cual fuere. Bien, y después de hablado durante este rato sobre el símbolo y los símbolos, concretamente en esta ocasión del símbolo de David o la estrella de seis puntas, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.